La situación de la figura honorario es grave en todo Chile. Tenemos una resolución de la Corte Suprema que ha señalado que el Estado de Chile ha caído francamente en una ilegalidad laboral. No es posible que tengamos cerca del 50%, más del 50% de nuestros funcionarios públicos a todos los niveles en esta situación de honorario. Pero quizás donde más grave es en la salud, porque hay una situación de precariedad no solamente de las condiciones, del ingreso, sino que también del agotamiento de la salud física y psicológica de estos funcionarios. Tenemos en la provincia del Choapa, además del grave problema que está denunciando la FENAT, tenemos una situación específica de dispersión geográfica en la provincia del Choapa y además de una lejanía, una distancia inmensa de los usuarios de los hospitales con el centro de la capital, donde muchas veces tienen, de la región, donde tienen que ir a atenderse por situaciones de mayor complejidad. Viajar de Salamanca, de Illapel, de Canela, Los Vilos, a Serena, Coquimbo, son muchas horas, 6-7 horas de viaje, y sobre todo viniendo de los sectores montañosos de nuestra zona, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que estamos pidiendo es que si hay mejoras a nivel nacional, que tienen que haberla para los funcionarios, tendrá que haber una particularidad, una especificidad para los funcionarios y las funcionarias de la salud de la provincia del Choapa. No es posible que en el Hospital de Los Vilos, por ejemplo, solamente 11 funcionarios estén a honorario, solo 7 a contrata. Es realmente una situación cada vez más precaria. En Salamanca es la misma situación. Entonces nosotros queremos acompañar a los dirigentes, acompañar al doctor Hidalgo del Hospital de Salamanca, a plantearle esto a la ministra, porque si bien es cierto puede haber una solución general, que ojalá la haya y que la presidenta anuncie mañana que va a preocuparse de la situación de los funcionarios de la salud, sino que también tiene que haber una particularidad para provincias tan alejadas y con tanta dispersión geográfica como la nuestra.